Ricardo, qué placer. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes por la entrevista. Buen día. Bueno, buen día. Todo este debate, ¿viste? Uno no sabe qué decir porque nos han llevado, Ricardo, a esta situación donde parece que está bien hablar mal del policía, ¿viste? Siempre el policía es culpable de todo, hasta en estos casos. Y digo, ojo, a ver, analicemos la situación punto por punto. ¿Estuvo mal o estuvo bien? Según tu mirada de especialista, contame qué te parece. Sobre el caso del policía que Sí, el de asesinó. Moreno. Mira, hay un protocolo de acción policial y ese protocolo se tiene que respetar. Yo no soy policía y no me gusta opinar sobre cuestiones operativas de la policía porque no es de mi incumbencia. El que tiene que opinar realmente es un policía profesional, ¿no? Pero como estamos en tiempos donde cualquiera se pone una ficha de experto en seguridad en el pecho, es fácil hablar de estos temas sin saber. A priori yo pensaría que ese protocolo tiene que existir y que el policía se tiene que tener estrictamente a esa situación. Tiene que intervenir la justicia, tiene que intervenir un fiscal y ahí se resolverá si cuál es la pena que le corresponde o no al policía, ¿no? Pero vos entonces te parece que hay un que se extralimita por lo que ves. Yo no podría decir que no se No. extralimitó. Que no se extralimitó. No lo podría decir. Yo lo que evalúo, perdón, Raúl, No, no, ¿querés estoy hacer vos, una seguí. consulta? Yo lo que evalúo, Ricardo, y vos sos un hombre que también que camina a la calle, que conoce el conurbano. Yo lo que noto es tanta desesperación en la gente, ¿viste? La veo encerrada, con alarma, con reja electrificada, ya no sabe más qué hacer. Salen Sí, y es entran lógico lo que está corriendo. pasando. Vos lo que me estás describiendo es una realidad que es Sí, producto de pero por eso una yo te enorme entiendo. degradación del Estado. Totalmente. Pero también a la degradación del Estado, la política tiene que responder con civilización. Y civilización significa no caer en barbarie, porque la Argentina tiene varios siglos donde hemos pasado por barbarie y muchos muertos encima. Lo que se lee en pleno siglo XXI, lo que uno demanda de la política es la racionalidad, el bien guiar, y cuando estamos hablando de un liderazgo, de un líder, estamos hablando de que alguien que con sapienza puede llevar a la sociedad a un buen puerto. El problema que tenemos en el conurbano bonaerense es extremadamente complejo, pero hay dos elementos a analizar. Uno, las características de la amenaza que impactan en el conurbano. Y otro es la falta de capacidad que tiene el Estado para prevenir, responder y mitigar esta situación. Obvio. Estas son cuestiones que yo he estudiado muchísimo en varias provincias y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Ahora, es imposible que vos puedas tener un viso de seguridad en la Argentina cuando tenés un Estado fallido de orden nacional, un Estado fallido de orden provincial y ni hablar de un Estado fallido de cada partido bonaerense. Entonces, esa situación de estado fallido es imposible corregirla sin entender esta situación, sin asumirla, cuáles son los problemas profundos que hay que cambiar, ¿sí? El primer punto que hay que tener en la cabeza, en el ciudadano común, es que quien aplica la ley en nuestro país es el Ministerio Público Fiscal y el juez, en el caso que el sistema que tenga esa provincia no sea un sistema acusatorio. Y no la policía. El Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, son meros auxiliares de la justicia. En otros países, la aplicación de la ley es parte del Poder Ejecutivo. Y de hecho, el Ministerio Público Fiscal en muchos países, en muchas repúblicas federales como las nuestras, dependen del Poder Ejecutivo. Ahora bien, es muy distinto en nuestro país. Entonces, cuando el corazón del problema se pone en el auxiliar y nunca en los responsables, es difícil que se puedan tomar soluciones al respecto. Porque ese anonimato de los fiscales y de los jueces lo que genera es impunidad e inacción. Un claro caso que todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Te acordás el caso de la autopista Riccieri?
¿Cuál de todos? Que impidió, el último, el que impidieron un piquete, impidió por muchas horas el paso. Claro, claro. Bueno, todo el mundo, ¿quién miraba? La gendarmería que estaba ahí. ¿Era el responsable de la gendarmería? No, era una jueza del Tribunal Nacional 2. Uh-huh. ¿Alguien conoció a la jueza? ¿La jueza dio la cara? ¿La jueza se hizo responsable de algo? No. ¿Algún político habló sobre la jueza? Ninguno. ¿Alguno pidió un jury de enjuiciamiento? Nadie. ¿La jueza respondió con su patrimonio frente a las pérdidas económicas de Aeropuerto Argentina 2000, a las empresas aerocomerciales que cancelaron sus vuelos, sean nacionales o internacionales? No, la jueza, la señora jueza se dio el lujo de no tomar ninguna medida, dejar a la gente como la dejó, y la gente ¿en quién pensaba? En la policía, en la gendarmería, que es lo que ve. Ahora, un político no puede pensar en esos términos. Un político tiene que pensar en los verdaderos términos del Estado, porque se supone que son hombres y mujeres de Estado. Entonces, las cosas tienen que estar ordenadas de acuerdo al marco que tenemos. Uh-huh. Ahora, si yo sigo pensando que es normal en un país republicano y federal que un ejército cumpla funciones de una Guardia Nacional y que una guardia fronteriza cumpla funciones de policía, estamos equivocados, porque eso no funciona en ningún país serio en el mundo. O que si una marina tiene que cumplir funciones de una guardia costera y una guardia costera funciones de policía, muchachos, estamos equivocados, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Cada instrumento el cirujano lo utiliza para operar, y usa un instrumento para una cosa, otro instrumento para otra y otro instrumento para cada una. Ahora, no mezcla las cosas, los instrumentos, para hacer cualquier cosa. Y eso es lo que el mensaje de la política está dando al país. Y la sociedad se encuentra absolutamente confusa. Ahora bien, vamos a analizar el problema del conurbano en serio y con más profundidad. El conurbano es inviable porque tiene una organización administrativa, política y territorial que es absolutamente una locura. Cuando vos analizás el área metropolitana de Buenos Aires y la comparás con el área metropolitana de Nueva York, el área metropolitana de Nueva York tiene la misma dimensión que lo que equivale a la ciudad autónoma de Buenos Aires y todo el primer cordón del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Si vos analizás cómo se conforma el sector seguridad de Nueva York, todo ese ámbito territorial y demográfico tiene una sola autoridad política, el alcalde de Nueva York. Hay una sola autoridad policial, la policía del departamento de Nueva York. ¿Qué tenemos acá en Argentina? Bueno, vos fijate, en el mismo territorio tenés un pedazo del territorio que es un híbrido entre provincia e intendencia, llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el otro pedazo, que es más de la mitad, tenés 20 partidos que serían como 20 mini intendencias de otra provincia, que además tienen tres jurisdicciones judiciales diferentes, nacional, ciudad autónoma y provincia. Imagínate lo que es aplicar la ley ahí. Dos sistemas de procuración para aplicar la ley con dos ministerios públicos fiscales diferentes. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Y por lo menos dos policías distintas, la bonaerense y la policía de la ciudad de Buenos Aires, y la policía bonaerense dependiendo de una localidad que se encuentra a muchos kilómetros de ahí, que está en La Plata. Uh-huh. ¿Vos crees que eso es viable? Si vos se lo contás a alguien extranjero esta situación, te dice, usted está loco. Entonces, frente a ese panorama, sí, ¿cómo podés creer que el Estado no puede ser fallido? Entonces, ¿cuáles son las soluciones que hay que hacer? Hay que corregir estas cuestiones. Hay que corregir porque lo que ocurrió durante el siglo XX fue un crecimiento realmente descontrolado de la población alrededor de lo que era la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la Ciudad de Buenos Aires en 1880 incorporó los partidos de Belgrano y de Flores a lo que era la Ciudad de Buenos Aires, pensaron que esa cantidad de territorio era muy grande para hacer lo que iba a ser la capital del país. Bueno, a 1950 se quedaron cortos. Entonces, todo eso es lo que hay que cambiar estructuralmente, porque si uno cambia las cuestiones estructurales, perdemos el tiempo en cosas banales, que son seguramente súper secundarias en función de lo estructural. Entonces, la provincia de Buenos Aires es una provincia inviable, el conurbano es inviable con el diseño político que tiene, y es inviable el sistema policial, judicial y obviamente de aplicación de la ley. Vos sabés que te escucho, Ricardo, y es evidente el descalabro estructural. En algún punto es muy muy coherente lo que decís. Vivimos desde ya en una profunda crisis de seguridad, pero también es consecuencia de un montón de cuestiones que nada tienen que ver con la seguridad, ¿no? Digamos, el desamparo,
No sé, la falta de educación. Bueno, me permití hacer una corrección. A ver, sí. Me permití hacer una corrección, pero yo tengo mucha discrepancia con muchos colegas sobre este punto en particular. Muchos colegas, especialmente aquellos de izquierda, dicen que la seguridad es el producto de una cuestión económica, de la miseria, del desamparo y de otras cuestiones. Uh-huh. Y yo digo que están equivocados y en el mundo se entiende que están equivocados. Uh-huh. Porque en realidad la delincuencia es un acto de moral, es un acto que viene de una decisión ética individual del libre albedrío de cada persona. Cuando una persona decide matar, robar, violar, asesinar, está decidiendo él por sí mismo, y eso implica que está rompiendo dos grandes barreras. La primera barrera es la barrera de su propia ética. La primera barrera es, digamos, una barrera moral, uh-huh, que puede venir por una cuestión laica, por una formación moral laica, o por una cuestión moral religiosa. No tiene el tabú. Para él la vida no vale nada. Uh-huh. La segunda barrera que rompe es la barrera del Estado, la barrera laica de la ley. Porque no tiene ningún respeto, no cree en eso y no le teme a la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros acá? Que no tenemos ninguna barrera. Y entonces aquellos individuos que son vulnerables por las circunstancias que vos ahora sí describís y que coadyuvan a que él pueda tomar esa decisión individual de matar, robar, asesinar, violar, ¿sí? Uh-huh. Esas condiciones es lo que vos tenés que minimizar, pero siempre la decisión es individual. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace esto? Pues primero fortaleciendo la barrera ética individual. Uh-huh. Hay un tercer elemento que involucra esto y que ayuda a entender esta interpretación, que es el problema de la droga, el problema de las adicciones. La adicción genera un incentivo a romper cualquier barrera moral del individuo, cualquier temor a la ley, a Dios o a la ética familiar que tiene ese grupo familiar donde este individuo nació, porque implica una cuestión que lo obliga a una necesidad que no puede dominar por la adicción. Uh-huh. Sí, yo te entonces iba... cuando vos tomás este tema ultra super complejo, no lo podés tomar sin tener todas estas dimensiones. Y esta última que te mencioné, uh-huh, no es una dimensión, si bien impacta en la seguridad, es una dimensión médica, es una decisión de especialistas médicos que conocen, estudian y saben sobre este tema de adicciones, pero lamentablemente no son tenidos en cuenta. Coincido, yo le sumo, bueno, el problema estructural de la educación, que te hace no medir un montón de actitudes, también un montón de cuestiones más que, como decís, el narco. Claro, también. Porque vos viste ahí con el clavo, la educación, uh-huh, que es otro de los problemas que nosotros hemos cambiado en la Argentina. La educación significa valores. Claro. La educación no significa sumar y restar. Lo que significa sumar y restar es la instrucción de la persona. Uh-huh. Antes, yo tengo 56 años, y en mi tiempo que yo iba al primario, se tenía bien claro lo que era la instrucción de la educación. En los 90 hubo un gran cambio que cambió por completo el sistema educativo argentino y lo llevó a una degradación tal, donde las maestras dejaron de ser maestras y se transformaron en docentes. Y el docente es un trabajo, la docencia es un trabajo, la maestra es una vocación. El problema estructural que tenemos en el ámbito educativo, por eso cuando vos ves la degradación estamos tocando, mira, todos los temas que hemos visto para tocar un tema policial o un tema de inseguridad. Sí, sí. Es claro que la educación hay que cambiar, pero el enfoque de la Argentina está equivocado. Si vos ves cómo se educa en países que hoy están liderando el mundo, sociedades que han estado en guerra, como por ejemplo Corea del Sur, y si te pones a pensar, fue en los 50 del siglo pasado, estamos en 70 años después, hoy Corea del Sur es un líder en la tecnología, porque han cambiado su instrucción y cambiaron su educación. Ricardo, la pregunta es que me surge es, ¿mientras tanto qué? Porque yo coincido con esto, pero este cambio estructural requiere tiempo, ojalá que empiece mañana a la mañana, pero ponerle que empiece mañana a la mañana y sigamos viviendo estas situaciones. En el mientras tanto qué, porque ahí es donde se recurre a la gendarmería, claro, pero, se recurre a la policía. No, pero es que ahí eso cada vez que vos recurrís a la gendarmería, estás equivocándote porque lo que estás haciendo es precisamente dejar la frontera libre. Está claro. El problema del narcotráfico no es un problema local. El narcotráfico es un problema internacional. Claro. Nosotros nos impactan desde Colombia, desde Perú, especialmente desde Bolivia, desde Paraguay, y nos dirigen el narcotráfico desde las cárceles de Brasil. Lo que vos ves como los monos y todas las demás bandas que operan en San Martín, en el conurbano, son apenas cabos, capitanejos,
tenientuchos de la mafia, del narcotráfico. El comando del narcotráfico está fuera del país. Y el negocio del narcotráfico no es en pesos. El verdadero negocio, el negocio real del narcotráfico es el que se mide en euros y en dólares. No obstante, hay un mercado secundario que es este de pesos, que por supuesto es importante para nosotros. Es importante también en volumen de dinero, pero precisamente no es el principal. Así que vos imaginate lo que es el principal. Entonces, la primera decisión estratégica que tiene que tomar la política para la lucha con el narcotráfico es dónde va a competir el narcotráfico. Y eso se tiene que competir fuera del país, en la línea Maginot, tiene que estar en las fronteras. Y obviamente, y ahí sí comparto con vos, porque cualquier empresa, por ejemplo, cualquier organización que tiene una visión para llegar a un lugar, además del programa para llegar a ese lugar, realiza un programa de contingencia. ¿Qué significa un programa de contingencia? Un mientras tanto, ¿sí? Pero nunca sin perder la visión. El problema es que nosotros nunca tenemos esto que te acabo de decir, y lo que todo se reduce es a la contingencia. Entonces la contingencia se transforma en un parche, y los parches fracasan tras fracasan, y no hay mejor muestra del fracaso que Rosario. Sin duda, Ricardo, es interesantísimo y evidentemente hay muchísima tela para cortar en uno de los grandes flagelos que afectan a la Argentina. Así que la seguiremos en otra oportunidad si podés. Te mando un abrazo grande y mil gracias por esta charla. Gracias a ustedes y quedo a su disposición. Gracias, viejo. Abrazo enorme. Ricardo Runza es ingeniero, es especialista en defensa, es especialista en seguridad. Interesante.